información, las mascarillas e implementos de bioseguridad se volvieron indispensables con la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el uso generalizado ya está provocando grandes problemas de contaminación ambiental. Las mascarillas se comercializan en calles y farmacias, inclusive de diferentes colores y diseños. Son una de las medidas principales de protección ante el coronavirus. Sin embargo, cientos de ellas terminan en calles, aceras, parques y diferentes lugares que no son adecuados para desecharlas, sumándose las toneladas de desechos sólidos que se recogen a diario. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que en todo el mundo, entre marzo 2020 a noviembre 2021, se desecharon más de 87 mil toneladas de kits personales COVID-19. Para Ricardo Navarro, presidente de Cesta en El Salvador, aún existen formas adecuadas sobre la recolección de desechos sólidos, incluyendo productos de bioseguridad. Mire, aquí en El Salvador ni siquiera se cuentan con medidas adecuadas para recoger los desechos en general, menos las mascarillas, ¿verdad? Aquí nosotros vemos cómo a veces en la esquina de una cuadra la gente está dándole fuego a las cosas que considera basura y que le estorban. Yo creo que debería ser un objetivo tratar de que los desechos sean manejados en forma sustentable aquí en el país. Carla es vendedora de periódicos en el centro de San Salvador y al permanecer horas en las plazas, asegura observar todos los días cómo muchos ciudadanos desechan sus mascarillas de la manera menos apropiada en esos lugares. Sí, o las meten en el vaso que están tomando café y las dejan ahí tiradas en los asientos. Igual aquí pasan niños, ¿verdad? Y agarran todo. Sería mejor quedar en el basurero. Sean conscientes, pero también hay que personas que hacen limpieza, pero también las recogen y sí deberían ser más conscientes cuando las arrojan. Para otros, esto debería ser un factor de responsabilidad y concientización, tanto para el tema salud como el cuidado del medio ambiente. Son cosas de que pues son desechables y pues contaminan también. Pues hay que tomar conciencia para eso, hay que ser un poco prevenido, aseado, hay que tener buena cultura en eso. A veces no hay donde botarlas porque la gente lo que hace es botarlas en la calle, pero eso no pesa, se puede depositar en la cartera que anda uno, en la bolsa y se puede botar en su lugar donde corresponde. Son miles y miles de mascarillas en todo el mundo que son desechadas de esta manera, según los expertos. Una mascarilla tarda más de 200 años en desintegrarse, por lo que esto a largo plazo causaría un efecto negativo en el ecosistema de todo el mundo. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo.